Empezando por la Consejería de Sanidad, dos expedientes. Hemos aprobado dos expedientes en nota de prensa, pero como siempre les digo, alguna nota lleva, son tres expedientes, son más expedientes. Este son tres expedientes. Hemos aprobado tres expedientes cuya cuantía suma más de 4.600.000 euros relativos a la compra de medicamentos para los hospitales de Burgos y Palencia e implantes de oído medio para el Clínico de Salamanca. El segundo, de Sanidad, hemos aprobado la contratación de 119 procedimientos de radioterapia que, con destino a la Gerencia de Salud de Área de Ávila, permitirá a pacientes oncológicos del Valle del Tietar acceder a este tipo de tratamientos. El presupuesto de esta contratación supera los 556.000 euros. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, hemos aprobado la prórroga del contrato de servicio de asistencia mediante intérpretes de lengua de signos en los centros educativos públicos con alumnos con discapacidad auditiva de nuestra comunidad. El importe correspondiente supera los 425.000 euros para contratar el número de profesionales necesarios. Tiene una tabla, el número de alumnos con necesidades de intérpretes, que son 74, y el número de centros educativos que les prestan, que son 44. Y luego, por último, un expediente de la Consejería de Cultura y Turismo. Hemos declarado bien de interés cultural con categoría de conjunto etnológico a las bodegas burgalesas de Aranda de Duero como reconocimiento a la relevancia y singularidad de estas bodegas y a la labor de los arandinos que han mantenido y conservado este legado en buen estado de conservación a lo largo de la historia. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Buenos días. Esta semana el Gobierno anunciaba su intención de devolver parte de la extra a los funcionarios y de dar marcha atrás en algunos de los recortes, por ejemplo, los días de libre disposición. No sé si les ha comunicado, antes de enviar documentación, como parece que ha hecho a los sindicatos, si ha comunicado esa intención a las comunidades autónomas. Y, en cualquier caso, como no estoy segura de si es obligatorio o no, que ustedes también devuelvan la extra, si se lo han planteado. No nos han comunicado. Es verdad que ha habido ayer varias informaciones, ¿no? Una primera información a primera hora de la mañana, que era seguro que se iba a devolver, luego parece que se matizó, luego que se está estudiando. Eso es una competencia del Estado y no sabemos. Ahora parece que lo que se está haciendo es estudiar con los sindicatos en qué momento es el más adecuado, en qué momento económico, según evolucione la economía, es el más adecuado para devolver la extra a los empleados públicos, a los funcionarios, pero no nos han informado. Es competencia exclusiva de ellos, o sea que ellos negocian con los sindicatos y es igual que ellos fijan el incremento o no incremento o la congelación de los funcionarios y nosotros la tenemos que asumir, es una competencia del Gobierno de la Nación. En todo caso, cuando se suprimió esa extra, también se aplicó en todas las comunidades autónomas. Porque es que es obligación. Lo marcó el Estado y lo tenemos que aplicar. Ah, por eso le preguntaba, si el Estado la devuelve, si ustedes tenían la obligación de hacerlo en las comunidades. No, si el Estado lo devuelve, lo estudiaremos. Primero, ¿cuándo lo devuelve? ¿Cómo lo devuelve? Piense que nosotros empezamos a devolverlo antes que el Estado. Una vez que vimos que la evolución de la economía era la adecuada, le recuerdo que devolvimos, no recuerdo exactamente los días, me parece que son 45 días o 44 días, es decir, pero quien fija la posición, quien tiene la obligación y la competencia es el Gobierno de la Nación. Pero es algo que se está estudiando. Es que yo creo que hubo ayer mucha confusión, no por ustedes, pero hubo confusión en los medios porque primero se decía que sí, luego que se iba a estudiar, luego lo que parece claro hoy que se está estudiando. Es algo que se está estudiando, la posibilidad, está estudiando el Gobierno de la Nación, la posibilidad de devolver la extra, pero ¿en qué momento? Todavía no se ha fijado cuándo y cómo. ¿Se puede devolver en fases? Es que no lo sabemos. Sí, ¿qué ambiente había hoy en el Consejo de Gobierno una vez resuelto el futuro y la continuidad de Herrera? Pues el ambiente que tiene un Consejo de Gobierno en funciones.
siempre ha habido buen ambiente. Hoy, el otro jueves, el anterior, hace 20 jueves, hace 30 jueves, el ambiente en el Consejo de Gobierno le puedo asegurar que ha sido muy bueno durante toda la legislatura. Y esta mañana Luis Tudanca comentaba que, bueno, pues que veía que el Gobierno de la Junta había estado un mes mirándose en el espejo en lugar de dedicarse desde el día siguiente de las elecciones a seguir trabajando en la resolución de problemas. Nosotros estamos trabajando en funciones desde el día después de las elecciones para resolviendo problemas dentro de lo que te permite la ley y el estatuto cuando un Gobierno está en funciones. El señor Tudanca, como nunca ha sido Gobierno, no lo sabe. En funciones puedes hacer algunas actuaciones, las actuaciones ordinarias o las actuaciones urgentes, pero no se puede hacer este Gobierno y cualquiera, ¿eh? Pero no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de tener consejos de gobiernos y no hemos dejado de estar allí donde hay problemas. Es decir, mire, por ejemplo, el famoso asunto de abrir o no los comedores, nuestra red está funcionando ya, desde el día uno, desde el momento que se dieron las vacaciones a los niños y está funcionando bien. Es decir, ¿cómo que no está funcionando el Gobierno? ¿Se ha cerrado algún hospital? ¿Se ha cerrado algún centro de salud? Los colegios sí, porque han llegado las vacaciones, pero antes de llegar las vacaciones han seguido funcionando. El señor Tudanca, pues le falta un poco de experiencia, nunca ha gobernado y no sabe lo que debe y puede hacer un Gobierno en funciones. Fíjese lo que podríamos decir del tiempo que estuvo en funciones la presidenta andaluza. Si comparamos, es mejor no comparar, no. Pero si comparamos, fíjese el tiempo que estuvo. ¿Qué diría el señor Tudanca hoy en Andalucía? ¿Qué diría a la presidenta andaluza? ¿Que ha estado perdiendo el tiempo durante 80, 90 días? Pues que llame a la presidenta andaluza y que se lo diga. Y además ahí, con un agravante, que le recuerdo que adelantó ella las elecciones para dar estabilidad. Y se ha tirado en funciones, pues 100 días. Sí, ayer se habló del acuerdo con Ciudadanos y después el UPN, que era otro de los partidos con los que estaban hablando para este tema, pues parece que no le gustó tanto que se diera el acuerdo. El presidente mismo habló de que el pacto con la UPN era más profundo, de más calado, porque era un pacto de legislatura. No sé cómo analizan esta situación. Con absoluta normalidad. Mire, cuando uno está hablando, e insisto, estamos hablando con todos, hablamos con todos y negociamos con aquellos que quieren negociar, pero hablamos con todos. Pues hombre, estas cosas ocurren, ¿no? Ayer mismo vimos cómo por la mañana Ciudadanos tuvo alguna duda y luego por la tarde firmó. Esto es lo normal cuando uno está negociando acuerdos. Es decir, hay que tener tranquilidad, sosiego y trabajar mucho para alcanzar un acuerdo. Y son acuerdos diferentes. Uno es un acuerdo de legislatura y lo conocía UPL, no les informé cómo lo van a conocer. Uno es un acuerdo de investidura y otro es un acuerdo de legislatura, no tiene nada que ver. Pero bueno, esto es lo normal. En estas negociaciones estas cosas son normales, ¿no? Pero ya que aprovecho que les digo. Sí, perdón, dígame. Yo lo veo como lo vi el primer día. Yo trabajo, no hago declaraciones a los medios. Fueron ellos los que hicieron declaraciones, que había un documento, que iba todo muy bien. Yo, mire, los pactos hay que informar cuando se cierran. Yo la última reunión que he tenido con la UPL fue muy positiva, pero no porque lo diga yo o lo diga Antonio Silván, que también estaba en la reunión, porque lo dijeron ellos al salir. No ha habido otra. Luego ha habido este ruido un poco a través de los medios. Pero ya aprovecho de eso que le decía, que estamos hablando con todos. Sí que me gustaría aclarar, porque sé que está, lo sé a través de los medios de comunicación, que está el responsable, el secretario general o el líder de Podemos molesto, porque dice que he mentido. Me gustaría aclarar lo que dije el otro día y para que se quede tranquilo. Es decir, yo no acostumbro a mentir.
pero ya esta vez para que le quede claro al líder de Podemos, que está muy molesto conmigo porque he mentido, dice. O sea, no, nosotros no podemos estar molestos con él porque haya dicho que por fin haya entrado en las Cortes gente normal y decente. Mire, me considero tan normal como él y tan decente como él, pero encima yo lo he demostrado, lo de ser decente. Él lo tiene que demostrar, yo lo he demostrado, que llevo muchos años como responsable político. Y eso no pasa nada. O sea, los que estábamos ahí, según dijo él, por fin han llegado gente normal y decente, ni éramos normales ni decentes. Eso, pero como tienen la piel fina, luego dicen que miento. Eso, bueno, eso lo puede decir. Pues mire, se lo voy a explicar para que quede clarito al líder de Podemos. Si una mesa se incrementa a 8, como él pedía, se incrementa el gasto. Diga lo que diga él. Él cuenta, no, pero yo lo que dije es repartir el gasto de los 5 entre los 8 y el personal eventual que tiene cada responsable de la mesa, o todavía no ha aprendido eso, o a esos no les quiere pagar. Es decir, ustedes saben que los vicepresidentes tienen 2 personas asignadas y los secretarios 1. Si se incrementa ese personal, ¿qué pasa? ¿No se le paga? Sí, de acuerdo, el sueldo de la mesa se distribuye, pero el personal con ese personal, ¿qué pasa? ¿No se le paga? Ahí se produce un incremento del coste de la mesa, le guste o no al señor portavoz del Grupo Podemos. ¿Todavía no lo sabía? Pues ya lo sabe. Y si uno no lo sabe, debe de tentar lo que dice. Yo no pongo en discusión que él pudiese decir en la reunión, hombre, se podría repartir el dinero de los 5 entre 8, pero es que además el ampliar la mesa lleva a ampliar personal. Lo sabe cualquiera que haya hecho seguimiento a las Cortes, cualquiera, aparte del personal que tiene la presidenta, que es la que más tiene, luego los vicepresidentes tienen 2 y los secretarios 1. ¿Ese personal qué pasa? ¿No va a cobrar? Primera cuestión. Y segunda cuestión, en cuanto a los sueldos. Mire, yo, muchos de ustedes están aquí, tengo aquí las noticias de ese día. Podemos quiere 1.935 euros de sueldo para todos los procuradores. Están ustedes aquí, los que han firmado estas noticias están aquí. Podemos quiere que los 84 procuradores cobren un sueldo. Fernández Santos plantea 1.935. Son noticias de todos ustedes, ¿eh? Podemos pide sueldo para todos en las Cortes y habla de 1.900, la misma cifra. De agencias, exactamente igual. Podemos defiende que los procuradores puedan optar a un salario por su actividad en las Cortes. El sueldo que fija, 1.935, de agencias, otra agencia. Podemos abre el debate sobre la profesionalización de las Cortes en la reunión que tiene con el PSOE. Y el sueldo, 1.935. Pues mire, 1.935, el otro día no lo hice, porque dije, tenía que tener una calculadora. Si contamos que los que ya están liberados, vamos a poner 24 liberados, quedan 60. 60 por 1.995 por 48 meses que tiene una legislatura supone 5.700.000. Así de claro, así de clarito. Aquí no miente nadie, o él sí, aunque sea gente normal y decente, pero puede ser normal, decente y mentiroso. Así de sencillo, así de sencillo. Y si yo miento, es que me he sentido engañado por las informaciones que ustedes han escrito, porque son de ustedes, ¿eh? No les voy a leer, pero todos están aquí sentados. Me siento, o me han engañado ustedes a mí, porque yo no estaba ese día en la rueda de prensa, o aquí algo, falla. Todas son informaciones suyas. Ojo, y puedo sacar vídeos de la tele o cortes de la radio. Todas suyas. O sea, y lo de la mesa, para aclarárselo, que lo entienda ya de una vez, él pudo decir, bueno, se puede repartir, yo no pongo eso en duda. Y si la ha molestado, lo retiro. Pero, hombre, que es más cara la mesa, lo entiende la gente normal y decente. Porque es que la mesa conlleva, cada miembro de la mesa, si es vicepresidente, tiene 2 puestos de confianza, eventuales, como lo quieran llamar, 2 puestos de confianza, y si son secretario, 1. Si se incrementa en 3, esa gente que no cobra. Es así de sencillo. Ya, y yo, de verdad, no tengo ningún ánimo de verle molesto. No es que no, pero hombre, por lo menos
uno debe de ser más cuidadoso cuando dice miente, ¿no? A lo mejor él no lo ha hecho por mentir, por desconocimiento, o ustedes, todos ustedes, recogieron mal la información, todos ustedes, al salir. Es lo único que tengo que decir, tanto en la mesa como en todos liberados. Le guste o no. Bueno, no pasa nada, yo no quiero abrir un debate con esto, porque al revés, yo creo que es el momento de hablar todos con todos. Pero es que vi que estaba molesto, lo vi en Teletipos, me cuenta que está molesto, hombre, voy a volverlo a aclarar. Si lo entiende cualquiera. Tanto la mesa, aunque reparta el dinero entre los 8, sigue costando más. Porque, ¿qué pasa? Que los 4 o 5 personas que dependen de esos nuevos miembros de la mesa no van a cobrar. A ver si ahora va a decir, es que yo no lo sabía. Pues antes de hacer valoraciones, entérate. Y los liberaos, y profesionalizar, lo dijeron todos ustedes. Y todos coinciden en la misma cifra. O me han engañado ustedes a mí, que puede ser como despedida, o les ha engañado a ustedes el portavoz de Podemos. Ya está, y se acabó el debate, de verdad. Y si le ha molestado, todo lo que puedo decir es que lo aclaro hoy, y si sigue molesto, le pido disculpas, porque no estamos para molestar a nadie. Sí, bueno, aprovechando esto último, ¿despedida de qué? ¿Eh? Que aprovechando esto último, ¿despedida de qué? No, porque pensé que no iba a haber más preguntas. Y por si acaso. Si hay más preguntas, no me despido, sigo. Lo que quería preguntarle era, en el debate abierto sobre el adelanto de las elecciones o no, en las generales, no sé si la Junta de Castilla y León tiene alguna preferencia porque se aprueben o no los presupuestos del Estado en lo que afectan a las comunidades autónomas, a Castilla y León. No, vamos a ver, lo que ha quedado claro es que el Gobierno tiene previsto, así lo he leído yo, aprobar el presupuesto de generales del Estado para 2016. Es más, se está hablando de que ya en el mes de julio va a haber algunos primeros borradores y demás. En cuanto al otro, no tengo ni idea. No es una decisión que tiene que tomar el presidente del Gobierno, que es quien tiene la competencia para convocar elecciones. No tengo ni idea. Sí, hablaba de despedida. No sé si el presidente les ha comentado algo de sus planes de futuro. ¿De quién? Consejo de Gobierno en general. No. Hablaba de despedida porque pensé que era la última pregunta, pero veo que no, que hay más. Me despedía de esta rueda de prensa. Pero a pesar de ello, no les ha comentado nada. No, hemos hablado de temas de comunidad, de asuntos de comunidad, hemos aprobado estos expedientes que tienen que ver pues con problemas que tiene esta comunidad, de eso hemos hablado. Parece ser que el pleno de investidura ya se ha fijado para el día 2 y 3. Por lo que me informan ahora, lo acaba de decir la presidenta de las Cortes. Bueno, no sé cómo ven esta fecha y, bien, en todo caso, ¿qué plazos hay ya para la conformación del Gobierno? ¿Cuándo podría estar ya el nuevo Gobierno en marcha? Primero se tiene que producir el debate. Si me dice usted que ya lo ha confirmado la presidenta de las Cortes, es que es 2 y 3, porque es quien lo fija. Seguramente, porque es ella la responsable, junto con la mesa y la Junta de Portavoces, un día en lo que es el debate de investidura y al día siguiente, pero no soy yo el que lo tengo que decir, es la Junta de la Mesa y la Junta de Portavoces quien fija el orden del día. Y seguramente el segundo día, al haber más grupos, va a durar más el debate de investidura, lógicamente, y el segundo día, en vez de votar al final del primer día, como es habitual, se haría el segundo día. Y inmediatamente después el presidente, como ha hecho siempre, no hay una fecha. El presidente, yo no recuerdo, pero 24 o 48 horas nombra su gobierno, como siempre. No hay unas horas, no hay nada que lo determine. Pero vamos, inmediatamente. Sí, consejero, en un asunto más local, no sé si han abordado en el Consejo de Gobierno o si tiene conocimiento de si van a hacer algún tipo de actuación urgente sobre el puente de Cabezón de Pisuerga. Parece ser que había un informe en octubre de técnicos de la Junta que hablaban de que sufría un hundimiento progresivo y aún así como que no se había hecho nada hasta después de las elecciones. No sé si a partir de ahora tienen ustedes ya visto cómo está la infraestructura esta, pues acometer algún tipo de actuación especial. Sí. Mire, la Junta ha venido prestando una atención continuada al puente Cabezón. Lo primero, es bueno conocer lo del puente Cabezón, ¿no? El puente romano. Es un puente romano
que en el siglo XVI sufrió una reforma brutal y que con la invasión de los franceses, está ya más cerca, el puente se voló entero. O sea que todos esos cambios que se han producido en el propio puente de Romano de Cabezón hacen que la situación del puente sea la que es. Es que estamos, parece que es, que es que nos ha tocado en dos ocasiones. Una porque se voló para que no pasasen las tropas francesas y otra en el siglo XVI porque se reconstruyó entero. La Junta ha venido prestando una atención continuada al puente romano. En 2008 dedicamos para realizar obras de consolidación en el puente 800.000 euros. Y en ese momento no intervino la Junta, no intervenimos en el muro de la margen izquierda porque no sé, los técnicos consideraron que no era necesario, estaba bien. Desde hace más de un año se está haciendo un seguimiento, se ha monitorizado los movimientos que se están produciendo en el muro de la margen izquierda. Hemos estado haciendo un seguimiento para ver cuál era la evolución. Hace dos o tres meses, cuando el movimiento del muro adquiere más relevancia, se empiezan a efectuar sondeos para ver, es que hay que hacerlo así, yo no soy técnico de estas cosas, para ver si existe desplazamiento de la ladera hacia el río, que empujase al muro. Y no se observaron movimiento alguno en esos sondeos. Luego ocurre lo que ha ocurrido en fechas cercanas. Y entonces, de nuevo, antes de acometer la obra de urgencia, que la vamos a acometer ya, hemos tenido que realizar tres sondeos. Porque son los que determinan las características del relleno del puente. O sea, no es algo que lo hagamos porque sí, es una cosa, son unas fases técnicas que tienes que hacerla, ¿no? Tres sondeos. El último de los sondeos se terminó de ejecutar la mañana del pasado martes, día 23. Y es a partir de aquí donde ya se realiza el estudio con los sondeos para abordar de forma urgente la reparación del puente. ¿Cuándo se van a hacer las obras? Se van a acometer por el procedimiento de emergencia, de urgencia, es un paso más de emergencia, y se van a ejecutar durante el verano, porque hay que aprovechar que el cauce en esa fecha del año, es un cauce más bajo, el río viene más bajo, entonces se va a hacer durante el verano. Mire, yo no sé si va a empezar, el verano ha empezado ayer o antes de ayer, si va a ser dentro de 4 días o de 7, pero es que una obra de esas características, como cualquier obra, requiere un estudio. Y es que la tercera cata se ha hecho hace 2 días. Pero en ningún momento hemos abandonado el puente, ni antes, ni ahora, ni durante. Y hemos estado permanentemente en contacto con el alcalde. Es decir, bueno, a veces ocurren estas cosas pues por las lluvias torrenciales que ha habido, el momento tal. Parece que unas tuberías, a veces ocurren estas cosas, pero para nada ha habido abandono, para nada ha habido abandono. Ayer mismo se desplazó el director general de carreteras allí, el día antes el delegado, ayer el director general de carretera y el propio delegado, e informaron a todos ustedes, ningún abandono, ningún abandono. Y las obras se van a hacer por el trámite de emergencia, pero es que hasta por ese trámite requieres tener un estudio. No es llegar allí. Les estoy hablando de algo que yo técnicamente desconozco. Y ese estudio obliga a hacer 3 catas. La última se ha hecho, se lo decía, el día 23 de junio. 3 sondeos. Claro. O sea, para nada hemos estado parados. Pero no ahora. Es que en 2008 hicimos una inversión de 800.000 euros... pero fue en la otra ladera que estaba como esta. ¿Calculado más o menos cuánto dinero van a tener que dedicar? El cálculo que me trasladaba ayer el director general, era un cálculo muy a vuela pluma, porque hay que tener el estudio completo, dice que podía oscilar, y con la experiencia que tiene él, que tiene y mucha, y con la experiencia de 2008 de la otra ladera, en torno al 1.000.000 euros, pero eso es muy... es un poco precipitado ese cálculo porque depende del estudio, ¿no?
y lógicamente lo vamos a abordar en este verano, que es la época buena, dentro de la mala noticia. La buena es que estamos en verano y el río viene más bajo, y es cuando se puede abordar estas cuestiones, porque esto en invierno o con lluvias hubiese sido muy complicado. No sé si entran las previsiones de la Junta o están valorando hacer un paso nuevo, porque parece ser que había una proposición de ley de las Cortes aprobada en 2005 en las que el Parlamento instaba a la Junta a hacer un puente nuevo para dejar este... No dudo lo de la PNL, porque no me acuerdo de todas las PNLs. Usted veo que sí, yo no me acuerdo. Pero mire, hay otro puente y estamos hablando con el Ejército. Es que hay dos puentes, está el puente romano y otro puente. Y estamos intentando hablar con el Ejército para que de forma al menos transitoria se pueda pasar por ahí. Pero no hemos... Ahora, lo urgente es arreglar el puente. Yo no sé, insisto, yo no conozco esa PNL, pero lo urgente es arreglar el puente. Es lo que toca. Luego se podrá estudiar si, dadas las características del puente, es conveniente hacer una pasarela o no. Pero ahora lo que hay que hacer es arreglar el puente, que es el problema. ¿Qué va a hacer exactamente el Ejército? No, hay un puente que yo creo... No va a hacer nada, el Ejército no va a hacer nada. Hay un paso que es del Ejército. Me comentaba el otro día, ayer, el propio delegado del Gobierno de Valladolid, que es del Ejército y que solo puede pasar el Ejército, no lo desconozco. Entonces, que estaba hablando para ver si nos dejaba de forma transitoria utilizar ese puente o ese paso. No va a hacer nada el Ejército. Esté usted tranquilo. Si no, estamos negociando para facilitar, ¿no? Estamos negociando a ver si se puede. Debe ser pues un paso de maniobras, es que no lo sé. Supongo que será un paso para realizar maniobras. Entonces, de forma transitoria, pues...